pueblo mío, a tus pies la cordillera te brinda amor y cobijo, a tus pies la cordillera te brinda amor y cobijo. Nátaga, tierra bendecida por Dios y la Madre Santísima de las Mercedes. Resguardado en lo más profundo de la cordillera central, se levanta el municipio de Nátaga, santuario mariano del Huila. Un clima primaveral y un exuberante paisaje cordillerano da la bienvenida a los peregrinos que en gran número acuden a cumplir sus promesas. En este lugar llamado Nátaga, que significa en lengua quechua arcilla roja, fuego y luz, donde a su llegada los conquistadores no encontraron el tan ansiado oro que buscaban, pero sí el lugar propicio para sembrar el culto a la Madre de Dios, lugar donde irradia su luz y espiritualidad para tantas personas que por siglos han visitado el santuario gracias a la devoción a la Virgen de las Mercedes. La imagen que se encuentra en la basílica actual es la auténtica obra esculpida durante la colonia en la famosa escuela quiteña. Su rostro es de un finísimo acabado, lo mismo que sus manos. Emanan un aire de piedad y de dulzura que ha cautivado por siglos a sus devotos. Mientras en su mano derecha porta un cetro, con su mano izquierda carga la imagen de un niño cuya presencia e historia han marcado su tradición. La imagen original del niño, al igual que la corona y algunas joyas, fueron hurtadas en la noche del 22 al 23 de octubre del año 1986, sin que hasta el momento se sepa su paradero. La historia cuenta que esta imagen llegó a la población hacia el año 1752 y todo parece indicar que fue traída al país por parte de mercaderes provenientes de la ciudad de Quito que tomaron la ruta Quito-Popayán-Santa Fe de Bogotá. En su recorrido con destino a Bogotá, llegan a la ya desaparecida población de San Miguel del Paso, la cual está ubicada a orillas del Magdalena. Este era un sitio obligado de descanso para las caravanas de viajeros que de los pueblos del sur llegaban al interior del país. Este lugar en la actualidad se conoce como Paso del Colegio. Cuentan los cronistas, con una mezcla maravillosa de mito y realidad que alcanza las dimensiones de leyenda, que cuando los comerciantes quisieron alzar la caja en que iba la preciosa imagen para proseguir el viaje, hallaron el fardo tan pesado que les fue imposible moverlo. Conocido el hecho por los vecinos, resolvieron comprar la estatua para rendirle culto. Se dice que el dinero solo les alcanzó para comprar la imagen sin el niño. Los mercaderes siguieron con el ánimo de vender la estatua del niño en Santa Fe de Bogotá, pero en la vecina población de Lobo, la imagen del niño desapareció y tornó a buscar los brazos de su madre. Los indígenas paeses y pijaos, lo mismo que los lugareños, empezaron a rendirle culto en ese lugar en el cual se levantaba un colegio regentado por los padres jesuitas, del que estaba a cargo un sacerdote de apellido Polanía. Cada año se reunían la comunidad indígena y local con este propósito, pero fueron los desórdenes que ocasionaba el consumo de chicha los que originó el traslado de la imagen al interior de las montañas. El día 29 de enero de 1752, la imagen llegó al humilde pueblo de Santiago de Nátaga y empieza su culto y devoción por parte de los pobladores, casi en su totalidad indígenas paeses. La primera capilla, cuyos recursos para construirla los dispuso don Diego de Ospina, el fundador de la población, hacia el año 1952, debió ser el sitio que la acogió a su llegada. En el año 1834, esta primera capilla estaba arruinada y bajo el liderazgo del padre franciscano Manuel Víctor Gutiérrez, se construye una segunda capilla donde se continuó rindiendo culto a la imagen. Esta era un humilde edificio con cubierta de palmicha de unos 15 metros de largo, en el lugar donde hoy es la plazoleta frente al santuario.
Allí fue terminada y bendecida el 5 de septiembre de 1836. Hacia el año 1871, la ermita estaba en total deterioro. Es por ello que en 1872 se coloca la primera piedra para la construcción del templo de Calicanto, que hoy llamamos Templo Antiguo, el cual fue declarado Monumento Histórico del Huila. Su construcción termina en junio de 1895 y se realizan trabajos de remodelación en el año 1904 por parte de la comunidad vicentina. La Basílica Menor, otra de nuestras más hermosas obras arquitectónicas que nos representan como santuario mariano, su construcción fue liderada por el padre Juan Félix Londoño, quien proyectó el hermoso templo basílica ante la necesidad de albergar el gran número de peregrinos que llegan a la población y darle un lugar digno a la Virgen de las Mercedes. Él mismo elaboró los planos y culminó la obra del primer piso del templo, conocido como cripta. Las brechas para las bases comenzaron en marzo del año 1950. Construidas con roca arenisca, tiene una dimensión de 12 metros de altitud. Se culmina la obra de la cripta en el año 1960 y allí es trasladada la imagen de la Virgen. En 1964 se inician obras de la placa de concreto sobre la cual se construirá su segundo piso, cuya fundición se culmina en el año 1965. En el año 1971 se reinician las obras del templo con modificaciones significativas del plano original y se culmina en el año 2002 bajo la dirección del padre Freddy Lozada. Palpitantes van descendiendo en tu suelo con esa misma bravura que tuvieron mis abuelos, con esa misma bravura que tuvieron mis abuelos. ¿En qué piensas, pueblo mío, siempre grávido y sereno? ¿Acaso en los tiempos idos me contaban mis abuelos? En esos hermosos tiempos donde todo era alegría, donde todo era de todos y hasta las flores reía. Ya tendrás que acostumbrarte, te va repitiendo el viento. No podrás toda la vida vivir solo del recuerdo. Pergamino, te encuentras tan olvidado, pero nadie ha imaginado lo que guardas en tu seno. Es un puñado de gente que trabaja con tesón y hace del trabajo un timbre, del dolor una canción. Y hace del trabajo un timbre, del dolor una canción.